es que vas. Vaya, vaya. ¿Ya viste? Se nos puso elegante. Y hasta huele a limpio. ¿Qué pasó, Tomás? ¿De dónde sacaste la ropa? ¿A quién se la robaste? Vamos. ¡De regreso! A ver, Tomasito, cuéntanos, ¿qué te pasó? Sí, somos todo oídos. Habla, que no tenemos tu tiempo. Habla ya, por mil arcángeles. Habla, mensajero. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un orden que no debe ser roto, por ningún acto, por mínimo que este sea. Ya, déjalo. Se lo buscó. Sí, pero ya párale. No sé de qué lado estás. Te portas como una normal. ¿Anormal yo? A veces nuestros actos de justicia más bien parecen criminales. Pues no creo que le haya hecho algo peor de lo que él ha hecho a otros. Además, merece castigo. Ya. ¡Vamos! Tiene que cumplir su destino. Ustedes pensaron que estaba muerto. Yo también. ¿Queda usted en su casa? Espero que no le molesten los animalitos. Vámonos. Que huele a azufre. Esperando la muerte. Y aunque tenía todo el cuerpo adolorido, nada parecía importarme ya. Ratas. El lugar estaba infectado de ratas. Sus dientes agudos, sus pequeñas garritas arañando mi cuerpo, buscando comida bajo la tela. Cómo me mordían una y otra vez. La cara, las manos, y yo sin poderme mover. Los ojos, que me royeran todo, pero no los ojos. Escuché sus pequeñas carreras. Y esperé. Muerte había llegado.
desaparición. Quedé convencido de que estaba delirando. Tanto esta mujer de negro como esta de blanco no eran más que alucinaciones. Tomás, ¿duermes? Sentí que todo me daba vueltas. Y rogué para que cuando abriese los ojos, esa alucinación hubiese desaparecido. Cuando ella me tocó, cesó el mareo. Un bienestar invadió mi cuerpo. Y de repente, pude mover mis brazos sin dolor. ¿Qué es este lugar? Este es uno de tus centros comerciales. Aquí se compraban y vendían cosas, muchas cosas. ¿Acaso quieres comprar o vender algo? No tengo dinero. Estoy acabado. Ya no soy nadie. Oh, todavía tienes algo que vender. ¿De qué hablas? Te tienes a ti mismo. Todavía tienes tu tiempo. ¿A mí mismo? ¿Mi tiempo? Yo podría comprarte el tiempo pasado. A cambio te daría lo que anheles. Salud, dinero, larga vida, objetos. Lo que quieras. No entiendo nada. ¿Quieres que trabaje para ti? Ni fuerzas tengo. Ahí estaba yo, enloquecido, hablando como una alucinación. ¿Y qué quieres a cambio? ¿Acaso mi alma? ¿Quién eres? ¿Un demonio? No, no quiero tu alma. Es más, no quiero nada de eso. Solo tu tiempo pasado. No te entiendo. Si eres un demonio, ¿no se supone que adquieres almas humanas para someterlas a la condenación eterna? No, ya no. Hace mucho que no hacemos eso. No, no te creo. ¿Qué? ¿Que sea un demonio? No te creo. Es más, no existes. Eres tan solo una alucinación. La medida en que no creas, vas a regresar a tu estado anterior. Y te vas a sentir muy mal. ¿Qué haces? Regreso en un momento. Tengo que... tomarme algo de tiempo. Thank you.
medida en que no creas, vas a regresar a tu estado anterior y te vas a sentir muy mal. Ahora solo yo te puedo ayudar. Esto no está pasando. Tengo que ver la realidad tal como es. Las ratas. Que vengan las ratas, por favor. Has hecho mucho daño en tu vida y llegaste al nivel más alto de autodestrucción. Las personas y sus afectos siempre fueron para ti objetos de uso. Muchos sufrieron por tus atrocidades y has sido condenado por el orden divino. Mira cómo te dejaron los ángeles. Si crees en ellos, puedes creer en mí. Quiero ayudarte a escapar al castigo. A ti no te toca sufrir. Eres un demonio, vas a ayudarme. ¿Pero a cambio de qué? ¿Tienes que querer algo? De ti no quiero nada. Ustedes han sustituido las relaciones afectivas por las de compraventa. Y su mayor pasión es torturarse los unos a los otros. El ser humano se ha convertido en el verdugo más atroz de la raza humana. Ha contaminado el planeta irremediablemente y creado armas tan mortíferas que acabarán para siempre con la vida. ¿Qué mayor acto de maldad puede cometer un demonio? No. Lo único que nos queda para subvertir el orden es hacer buenas acciones. Realmente yo ya no tenía nada que perder. Fuese o no una alucinación. Lo que yo tuviese que decir, ya no importaba. Me daba igual. Ustedes son los ángeles. Imagínense. Tenemos que mantener el orden. La ironía es que de esta manera reina el mal sobre la tierra. A ver, si eres un ángel, haz un milagro. No puedo. Lo tenemos prohibido. Eso sería alterar el orden. Valiente, sabio. Bueno, te vendo mi tiempo. ¿Cuánto quieres? El que te queda. Tengo que firmar con sangre, ¿no? No, ya no. Eso es cosa del pasado. Confío en tu palabra de caballero.
Regresaste al pasado, ¿verdad? Vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. No debiste hacer eso. Eso va contra el orden. Vámonos, ven. Al hacer esas cosas somos peor que ellos. No es correcto. No podemos actuar así.